más actualizado que maneja? Bueno, nosotros estamos apretando la mano a toda hora. Yo estaba en coordinación con el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza. A esta hora, vicepresidente está reunido paralelamente con el equipo de la Comisión del Contrabando. ¿No? Lo más seguro es que yo los reciba ahora para que nos traigan el informe detallado, y sobre todo yo acabo de aprobarle al vicepresidente ejecutivo, al general Padrino López y al almirante Belisario, que elaboró como secretario de la Comisión Nacional contra el Contrabando, elaboró la orden de operaciones central en esta batalla contra el contrabando. Y allí, bueno, hay un conjunto de orientaciones, medidas, propuestas, acciones para seguir profundizando la lucha contra el contrabando. Y yo he aprobado ya el Plan Nacional contra el Contrabando, que iremos aplicando. E iremos explicando. ¿No? Vamos con las dos cosas, teoría, práctica, práctica, teoría, reflexión, acción, acción, reflexión. Es el método chavista de hacer la política, de hacer la vida. He aprobado ya el plan, lo aprobé ayer domingo, en la noche, casi en la madrugada ya de hoy lunes. El plan para seguir apretando la mano. Yo quiero agradecer a toda Venezuela, agradecerle, todo el apoyo que estamos recibiendo, no solo en la frontera, de los pueblos de la frontera, queridos compatriotas que viven en la frontera, de los estados fronterizos, el Zulia, el Táchira, a Apure, a Amazonas, ¿no? En el caso de la frontera con Colombia, ¿no? Bolívar, ¿no? Los estados fronterizos con, bueno, Bolívar en el caso de Brasil, ¿no? Los estados fronterizos con el Caribe, ¿no? Falcón, del Tamacuro, Anzoátegui, Nueva Esparta, etcétera. A todos nuestros compatriotas les quiero agradecer todo el apoyo que hemos recibido y que estamos recibiendo. Todo el apoyo, se lo agradezco verdaderamente, porque esta lucha no es fácil. Esta lucha no es fácil. No es fácil. Y estamos decididos a darla en cualquier circunstancia. Y no voy a aflojar en la lucha contra el contrabando. No pienso aflojar. Y a los neoliberales que me dicen que me pase para el capitalismo y para el neoliberalismo, le digo: vayan a buscar a otro, porque yo lo que voy es con todo contra el contrabando. Tenemos que entender muy bien que se nos quiere instalar una economía criminal con mafias, y la burguesía parasitaria, parte de ella ha ido derivando en una burguesía criminal con un sistema de enjambre para ir socavando la vida económica. ¿Es de quién? Del pueblo. Del pueblo. Y nosotros vamos, mira, a apretar la mano, no solo con el contrabando de extracción a todo nivel, tomando medidas como hemos tomado de carácter de seguridad, policial, militar, de inteligencia, sino también medidas económicas también, que están en pleno desarrollo, para nosotros vencer estructural y sistémicamente el contrabando. Tenemos que lograrlo. Aquí yo también digo, esto no es una tarea solo mía, esto es una tarea de todo un país. Yo llamo a los sectores económicos, privados, compatriotas. ¿A dónde los han llevado las aventuras de la derecha durante casi 15 años? A muchos a la quiebra, a muchos al desengaño. Vamos a ponernos serios, a trabajar, a producir. Y a la clase obrera, a los trabajadores, le digo, todo el mundo alerta y de pie. Y a las comunidades, a los vecinos, también le digo, todo el mundo alerta y de pie. Y les agradezco de corazón todo el apoyo. Y solicito, convoco el apoyo nacional en la lucha contra el contrabando de extracción y el contrabando interno, que son daños que se le hacen a nuestra patria. Así que bueno, es parte de los temas. Todos los días estamos nosotros, seguramente en las próximas horas también, pendientes, porque yo voy a anunciar un conjunto de elementos, decisiones y acciones que tienen que ver con la lucha contra el contrabando, el acaparamiento, la especulación, la guerra económica y, bueno, un conjunto de inversiones también que se han aprobado para seguir garantizándole al pueblo de Venezuela sus derechos a la alimentación, a los servicios públicos, a la salud, a la educación y a todos los servicios y necesidades.